Mis amigos de República Sonidera, nos encontramos aquí en el estado de Tlaxcala con el señor Julián Ramírez. En instantes, la entrevista para República Sonidera. Aquí podemos ver cómo la banda se está tomando fotos con el pirata. Toda una sensación. En breve, unas palabras de nuestro amigo Julián Ramírez. Por ahí dicen que a nuestro buen pirata ya se le está subiendo la fama. Miren, toda la gente se la amontona. Pero ahorita lo vamos a aclarar. República Sonidera, sigan en conexión y no se pierdan esta entrevista. ¡Iniciamos! República Sonidera TV. Amigos de República Sonidera, nos encontramos con Julián Ramírez, Sonido Pirata, hermanito. Buenas noches, muchísimas gracias por otorgarnos un ratito de tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, mis amigos. Quiero mandar un cordial saludo para todos los seguidores, el público de República Sonidera TV y Sonido Pirata. Aquí estamos, con el gusto de siempre. Mi hermano, por ahí se comenta que Mediometro quiere regresar al equipo. ¿Es cierto este rumor que tanto se está dando en las redes sociales? Fíjense que yo creo que a lo mejor sí, pero ya es decisión que diga la gente, ¿no? O sea, que se comprometa con la gente, no conmigo, y que la gente diga si en caso sí o no. En algunas entrevistas has mencionado que hacían un equipo muy bonito. ¿Crees que otra vez esto se podría dar de vuelta o cómo ves la situación? Mediometro se extraña en el equipo. ¿Cómo ves, mi Julián? Yo pienso que aquí, como le digo yo, pues el público es el que dice, no, la gente es la que decide. Pues uno está nomás para servir. Ellos dicen sí o no. Si así fuera, pues ellos dicen, ¿no? Si sí o no. ¿Has considerado en algún momento que la gente ha cambiado un poquito con Sonido Pirata? ¿Cómo sigue el apoyo hacia Sonido Pirata, hacia tu persona? Fíjate que tocante la gente ha cambiado, y no poquito, ha cambiado mucho. Y quiero decirle a la gente que yo quiero compartir esos momentos con ustedes, porque ustedes son los que nos ponen en el lugar que ustedes quieren. Y quiero que sepan que yo lo quiero compartir con todos este momento, ¿no? Que es bien bonito. Vemos que últimamente Sonido Pirata, muchas personas también nos están apoyando. Hay gente que habla mal, pero en ese momento vimos que muchas personas estaban al pendiente de Sonido Pirata para tomarse que la foto, para un saludito. En algún momento a Julián Ramírez de Sonido Pirata se le ha ido los pies del piso. Fíjense que nunca, eso nunca lo van a ver de mi parte, porque este mono así nació, ¿no? Con el respeto a todas las personas, ¿no? Yo quiero decirle a toda la gente que me han brindado, uy, he recibido muchos abrazos, de verdad muchas palabras bonitas, y también insultos, pero que han sido menos, ¿no? Han sido muy poquitos, porque pues ahora sí que no, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero yo quiero decirle que la gente que me ha apoyado desde que iniciamos, quiero que sepan que cuentan con Sonido Pirata. Se habla de que hay nuevos integrantes en el equipo de Sonido Pirata. ¿Cómo está esta onda? Cuéntanos un poquito más. Fíjate que sí, perdone. Fíjate que sí, intentamos meter a la Popis, pero no aguantó. Dijo, no, sabes que esto no es para mí, porque en realidad no es fácil. Ahorita la Cholondrina, pues es bien fiel. La Cholondrina no se raja, la Cholondrina. Mira, fíjate, andamos malillos, la Cholondrina y yo andamos malos y no se raja. Sigue haciendo la misma función y siempre con todas las personas seguimos siendo los mismos, de verdad. Ahorita, por lo pronto, no va a andar porque no aguantó. Yo creo más adelante, a ver si sale otra que sí quiera entrarle. ¿Y la Pompi? ¿Y la Pompi? También, fue de pasadita nada más, ese día nada más. Órale, muy bien, pues, estamos escuchando aquí del señor Julián Ramírez, que a pesar de ciertas situaciones, él sigue cumpliendo sus eventos, él sigue siendo la misma persona que conocieron. Mírame dónde ando, tan solo el rostro que traigo. Anoche terminamos de grabar un video a las 4 de la mañana, y lo hicimos de corazón, acompañar a ese amigo. De ahí, nos fuimos a hacer otro video a las 8, ponle que me haya dormido 2 horas nomás, y ya de ahí, a partir de ahorita, era cómo andamos aquí, yo pienso que haciendo una buena labor. Claro. Porque nunca nos vamos a olvidar de quién. Yo, es más, yo les digo, yo lo que les ofrezca queda olvidado. Lo que a mí me den jamás lo olvido, carnal. Sí, entonces la gente estuvo conmigo cuando lo necesité, y ahora pues voy a estar con ellos. Nomás ténganme calma, no hay cómo hacerle, pero yo quiero estar con todos, la verdad. Sí, sabemos que Sonido Pirata le gusta compartir alegría, como muchas veces ya siempre lo has dicho, y sigues en lo mismo a pesar del cansancio y todo. Y así va a ser, carnal, hasta el último día que Dios me recoja. Mi hermanito Julián, pues muchísimas gracias. Un gusto tenerte en República Sonidera. Muchísimas gracias, gente de República Sonidera. Sigan a Sonido Pirata. Así, mis amigos, pues una vez más un saludo para todo el público de República Sonidera y Sonido Pirata. Apóyenlo, denle like, compartan, síganlo para que su página crezca. Él también tiene derecho a progresar.
Entonces vamos a echarle la mano también a República Sonidera y Sonido Pirata. Y gracias a toda la gente que me ha estado apoyando, amigos. De verdad, muchas gracias. Nomás les pido calma, paciencia, nada más. Yo siempre seré el mismo con todos, amigos. Ya saben, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Y para allá, para acá. Para allá, para acá. Y toda la bandera cumbiambera sonidera. ¡Woo! Muchas gracias, República Sonidera. Hasta la próxima. República Sonidera TV.